Un saludo muy especial para los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodoc, un espacio para que de la mano de esos especialistas invitados conversemos de esos temas de salud, bienestar y jurídicos. Bienvenidos. Y el tema de hoy, vamos a hablar sobre la vacuna del virus del papiloma humano. Y para eso hemos invitado a la doctora Gloria Sánchez, doctora en microbiología e inmunología. Bienvenida a Alodoc. Buenas tardes. Con un tema tan reciente, tan oportuno y sobre todo tan importante para nosotras las mujeres. Hablemos de cuál es la importancia de esa vacuna y cómo dejar atrás como esos mitos que a lo largo de estos años ha venido creando la vacuna. Bueno, la vacuna es súper importante porque elimina la infección del virus del papiloma humano. Tiene un 100% de eficacia y eso hace que al eliminar el virus del papiloma humano se elimine también el cáncer de cuello uterino, el riesgo de cáncer de cuello uterino, porque el virus del papiloma humano es el causante del 100% de los casos de cáncer de cuello uterino. Bueno, hablamos de unas recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud en cuanto a sus directrices y lineamientos a nivel mundial. ¿Cuáles son esas recomendaciones para reducir esas muertes por cáncer cervical? La Organización Mundial de la Salud acaba de lanzar la campaña de eliminar el cáncer de cuello uterino de la faz de la Tierra en el año 2030. Esto se debe a que tenemos dos herramientas eficaces. La vacuna del virus del papiloma humano. Debemos vacunar siquiera al 70 al 80% de las niñas y mujeres entre los 9 y los 17 años en todos los países del mundo. Esta es una deuda que tenemos porque en este momento no tenemos ni siquiera el 10% de las mujeres de ese grupo de edad vacunadas. Con esto creemos que podemos mejorar el bienestar de la sociedad mundial completamente. Y tenemos también la otra herramienta que es la detección del virus en mujeres mayores de 30. Bueno, ¿cómo está Colombia? ¿Cómo está nuestro departamento? ¿Cómo están esos municipios en cuanto a esas recomendaciones de la OMS? Bueno, Colombia introdujo la vacuna del virus del papiloma humano en el año 2012. Tuvo un éxito impresionante en ese año con una cobertura del 80-90%. En ese momento eran 3 dosis en niñas de 9 años, ¿cierto? Debido a unas evidencias científicas de que servía 2 dosis en vez de 3 dosis, se hizo un cambio en el esquema de vacunación y en el 2013 y 2014 las recomendaciones eran vacunar niñas de los 9 a los 17 años y solamente 2 dosis. Pero en el 2014 sucedió el evento de Carmen de Bolívar. El evento de Carmen de Bolívar fue un evento psicogénico masivo en donde se refirieron sintomatologías y eventos adversos que en realidad no existieron en la manera como fueron magnificados en los medios de comunicación. Eso hizo que la población en general le perdiera la confianza a esta vacuna y desafortunadamente antes de la pandemia estábamos más o menos en un 20% de cobertura de esa vacuna. En este momento no llegamos al 6% en todo el país. Bueno, ¿cuáles son justamente esas barreras que impiden avanzar en este tema de vacunación y más especialmente con esa población vulnerable? Bueno, nosotros acabamos de terminar un estudio en Manizales en las niñas y sus padres para averiguar cuáles son esas barreras o los facilitadores de la vacunación. Entendimos claramente que la falta de credibilidad en la seguridad de la vacuna es la principal barrera. El otro punto es cómo les informaron acerca de la manera como era segura la vacuna, o sea, en el momento de la vacunación, qué tanto tiempo se toman las autoridades que entregan la vacuna para que la persona tenga una decisión informada acerca de los riesgos de los eventos adversos que son mínimos y los beneficios tan impresionantes que tiene esta vacuna. Las personas que tienen ese miedo de que van a morir por cáncer de cuello uterino aceptan muy bien esta vacuna, lo entienden claramente, a pesar de que conozcan que de pronto hay unos eventos adversos que, como les digo, son muy leves y en el caso de que sean severos son extremadamente raros y entonces deciden de que es más importante correr un riesgo, ¿cierto? Muy extremadamente raro, pero no correr el riesgo de que les dé cáncer de cuello uterino. ¿Qué tal si invitamos a los televidentes a mirar estos enunciados que tenemos en pantalla, esos factores de riesgo? Dicen, las infecciones por el virus del papiloma humano son comunes.
Los factores de riesgo para la infección por el virus del papiloma humano incluyen los siguientes. Entonces acá los mencionamos. Número de parejas sexuales. Cuantas más parejas sexuales tengas, más probabilidades tendrás de contraer una infección genital por el virus del papiloma humano. Tener relaciones sexuales con una pareja que ha tenido múltiples parejas sexuales también aumenta el riesgo. Bueno, este es un virus de transmisión sexual, ¿cierto? Pero como la actividad sexual es tan común y es parte de nuestra vida, lógicamente toda la población estamos en riesgo de adquirir esta infección, porque es tremendamente común. Creemos que en un momento de la vida el 90% de la población mundial ha tenido, lo va a adquirir o tuvo una infección del virus del papiloma humano. O sea, por supuesto, mejorar las conductas sexuales es un mensaje importante, disminuir el número de parejas sexuales, disminuir la edad en la cual se inicia la actividad sexual, pero lo más importante es colocarse la vacuna del virus del papiloma humano. Bueno, tenemos la edad, las verrugas comunes ocurren principalmente en niños, las verrugas genitales ocurren cuando más frecuencia, o sea, con más frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes. Tenemos también la siguiente, que habla de sistemas inmunitarios debilitados. Las personas que tienen sistemas inmunitarios debilitados corren mayor riesgo de contraer esta infección. El sistema inmunitario puede estar debilitado por el VIH o SIDA o por medicamentos inhibidores del sistema inmunitario que se utilizan después de los trasplantes de órganos. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Bueno, ¿cierto? Me quiero referir a las infecciones en los niños. Las infecciones en los niños son extremadamente raras, porque como le digo, esta es una infección que ocurre debido al contacto sexual y los niños no tienen contacto sexual. Hay una infección, una enfermedad que se llama la papilomatosis respiratoria recurrente, que ocurre cuando el bebé pasa por el canal del parto de una mamá que tiene infección con el virus del papiloma humano. Es muy poco frecuente, pero ocurre. Pero la vacuna va a eliminar esta posibilidad. Esa es una grandiosa noticia, que la vacuna que existe protege totalmente contra la papilomatosis respiratoria recurrente. En cuanto a lo del VIH, es claro que las personas que tienen VIH tienen una conducta de riesgo sexual, por eso adquirieron el VIH, ¿cierto? Y concomitantemente la probabilidad de la infección del virus del papiloma humano también aumenta. Pero nuevamente, las vacunas son altamente efectivas en la población VIH positiva y mi recomendación es que tanto hombres como mujeres que tienen la infección del virus del papiloma, perdón, que tienen el VIH son positivas, se vacunen. Doctora, yo quiero contarle a nuestros televidentes que usted tiene un espacio especial en la investigación en Colciencias, entonces es pertinente preguntarle cuáles son esos avances y sobre todo retos que se tienen en cuanto a la vacuna. Nosotros el principal reto que tenemos en este momento de la vacuna es entender qué tenemos que hacer para cambiar la percepción que tiene la población acerca de la vacuna y la vacunación en general. Es complejo, ¿sí? Porque han habido muchos mitos respecto al uso de las vacunas en general y esta vacuna especialmente, la del virus del papiloma humano, fue objeto de muchísimos grupos antivacunas, de muchísima información en las redes sociales que hicieron que la población no entendiera bien cuál era el beneficio tan impresionante y el perfil de seguridad tan bueno que tiene esta vacuna, es excelente vacuna, pero a la población hay que hablarle en un lenguaje claro, sencillo, hay que informarlo para que tome una decisión informada, hay que además saber a cuándo, cómo y en qué medio se le llega. Todo esto nos faltó hacer durante la implementación de la vacuna en el 2012, desafortunadamente. No hubo una campaña de educación que verdaderamente fuera educativa, sino informativa. Y ya sabemos que tenemos que tomarnos el tiempo con la población para explicarle exactamente y quitarles el miedo de lo que dicen los que están en el antivacunas, ¿no? Los grupos antivacunas. Hay que contrarrestar esos mensajes. Los científicos tenemos que salir a hablar a los medios y presentarle las evidencias científicas en un lenguaje sencillo. Este es nuestro trabajo y hacemos investigación en ese tema en este momento. Y ahí es cuando se da pie a esos mitos o barreras. ¿Cuáles son esos impedimentos que ustedes han encontrado para que esas personas accedan a la vacuna? Bueno, nosotros estamos haciendo, por ejemplo, aquí en Antioquia, trabajos con Medicáncer, en Copacabana,
hemos hablado con las autoridades de ese municipio y el tema es complejo, son varios. Uno, tener las vacunas disponibles en los lugares que están las poblaciones, en el sentido de que la vacunación se empezó, la del vacuna por el virus del papiloma humano, en los colegios. Y a raíz de que sucedió el evento del Carmen de Bolívar, los colegios en este momento también se sienten un poco asustados de nuevamente embarcarse en la tarea de vacunar a los adolescentes, ¿no? A las niñas de 9 años y hasta los 17. Entonces ahora el punto es, ¿cómo mejor hacer que los padres lleven a sus hijos a los sitios de vacunación? ¿O vamos a hacer campañas masivas de vacunación como las que ocurren, por ejemplo, contra el COVID o la vacunación de los niños entre los primeros 5 años de vida? ¿Cuál es el momento de decirle a los papás que firmen el consentimiento informado? Porque desafortunadamente, a raíz del tema de Carmen de Bolívar, la Corte Suprema de Justicia implementó un consentimiento informado, y en este momento ese consentimiento informado es una barrera para la aplicación de la vacuna del virus del papiloma humano. La invito para que veamos la siguiente pregunta de una de nuestras televidentes que nos llega al correo alodoc@telemedellin.tv y nos dice lo siguiente. Gloria Álvarez nos dice, existen muchos mitos sobre la vacuna. ¿Puede mi hija tener complicaciones secundarias si se la aplica? ¿Qué le podemos responder a Gloria? Absolutamente no. Los riesgos de una complicación severa de la vacuna del virus del papiloma humano son extremadamente bajos. Estamos hablando de 1 en 10 millones de niñas que a veces han tenido, y aún en esas circunstancias nunca se ha documentado una muerte debido a la vacuna del virus del papiloma humano. Es lo mismo que sucede contra las otras vacunas que esa niña ya se puso cuando tenía de 1 a 5 años, ¿sí? Y mire que esas vacunas que se puso en los primeros 5 años de vida le disminuyó casi en un 70% de que muriera antes de los 16. Esta vacuna que se aplica a los 9 años le va a disminuir en un 90% la probabilidad de que el día de mañana le diagnostiquen un cáncer de cerviz. O sea que hay que pesar más los beneficios que los riesgos en términos de números, ¿no? Que eso es lo que le tenemos que explicar a la población. Es un regalo de vida, una opción de vida que tienen nuestras mujeres, una invitación para ellas. Que no pierdan la oportunidad de la vida, que es una vacuna que muy seguramente las va a librar de que les diagnostiquen un cáncer de cuello uterino. Y ustedes, yo que he tenido pacientes, que he tenido mujeres en mi laboratorio, que he visto madres angustiadas porque sus hijos van a quedar huérfanos, que me han dicho, pero ¿cómo fue que yo no me di cuenta que había una vacuna? ¿O por qué no me tocó a mí esa vacuna en mi tiempo? Y se perdió la oportunidad, que no la pierdan, porque en este momento esta vacuna tiene una evidencia científica supremamente sólida de casi 50 años de investigación, que es gratuita, que el gobierno la está rogando para que la gente se vacune con esta vacuna y que representa una oportunidad de vida. A usted muchísimas gracias por venir acá y aconsejarnos y sobre todo presentarnos toda esta pedagogía con respecto a la vacunación del virus del papiloma humano. Yo los invito a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya llega la sección del doctor Hernando Elí con sus temas jurídicos. Ya volvemos. Estás viendo Alodo. Regresamos en Alodoc. Ya comenzamos con nuestro consultorio jurídico y para eso estamos con el doctor Hernando Elí. Bienvenido a Alodoc. Gracias, Juli. Nuevamente con el doctor Esteban Manco con un tema de mucha actualidad, la protección de la salud a través de la tutela, porque el quebranto de la salud a todos nos ocurre en nuestra vida diaria y siempre acudimos a la CPS que, como se volvió costumbre, nos niegan el adecuado y necesario servicio. Por eso, el mecanismo constitucional de la tutela es el más expedito para que se nos suministre esa protección a nuestra vida, en nuestra integridad, a través del servicio médico. Doctor Esteban, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Elí, muchas gracias por la invitación, qué gusto saludarte de nuevo y bueno, estamos aquí para resolver lo que es el
tema de hoy, la acción de tutela. Bueno, la tutela como mecanismo procede antes de acudir a la EPS o debemos primero acudir a la EPS y esperar que nos nieguen el servicio para entonces hacer uso de la tutela. ¿Qué es lo recomendable? Allí entonces lo recomendable es que el habitante o el ciudadano acuda a su EPS a solicitar para que de manera expresa haya un comunicado oficial de la EPS donde niegue o postergue el servicio o traslado. Bueno, el servicio de las EPS se presta a través de los consultorios médicos en las IPS. Valga decir, yo voy al consultorio del doctor X para que me preste un servicio, él encuentra recomendable una cirugía. ¿Es él el que me niega o es el facultado a ordenar? ¿O tengo que hacerle petición al representante legal de la EPS para que suministre ese tratamiento médico especializado? Bueno, entonces el médico tratante es quien ordena el traslado o el procedimiento quirúrgico. El médico tratante nunca niega, es la EPS la que generalmente existe el silencio de la EPS y no se pronuncia, por lo que se considera que lo que hay ahí es una negación del servicio de salud. Pero es que se presenta esta situación, la EPS presta el servicio a través de las IPS, instituciones prestadoras de servicio de salud, valga decir los hospitales, los centros médicos. Yo acudo como usuario de la EPS al hospital X, allí el médico tratante me ordena una cirugía o un tratamiento especial. ¿Yo qué hago con esos documentos que a mí me suministra ese médico? ¿Soy yo el que tengo que hacer la gestión ante la EPS o debe ser el médico como vinculado a la IPS y esta a su vez con la EPS? Esto es un juego de palabras definitivamente. ¿Quién debe hacer esa tramitología? Bueno, esa tramitología la debe hacer internamente entre clínicas, hospitales, IPS y la EPS misma. El ciudadano no debe hacer ese trámite, sin embargo, se le emite constancia de cuáles fueron las órdenes del médico tratante para que tenga el soporte. De una vez la EPS niegue o se quede en silencio para ir al juez constitucional por medio de la acción de tutela. Pero entonces seamos claros, el médico ordena el tratamiento. Según usted, entre la institución hospitalaria y la EPS se hace el trámite interno para que se me suministre, valga decir, la cirugía especializada. Pero a mí solamente me dicen, no la vamos a hacer. Y me lo dice la EPS. La EPS me dice, no la puedo hacer porque la EPS no me autorizó. Entonces se me revierte a mí ese trámite. ¿Tengo que hacer yo entonces? Ahí donde está la pregunta. Hacerle petición a la EPS para que me justifique por qué me niega el servicio. Que me ordena la IPS que trabaja a su servicio. ¿O de una vez la acción de tutela? No, cuando ya el médico tratante, quien es el que ordena cuál es el procedimiento a seguir, lo que debe hacer una vez la EPS niegue es acudir directamente a la tutela y no necesariamente enviar una solicitud o derecho de petición a la EPS para que justifique por qué no brinda ese tratamiento médico. Bueno, la acción de tutela ya se volvió mecanismo costumbre en nuestra sociedad. El ciudadano desconoce cómo se hace una acción de tutela y ante quién presentarla, necesariamente ante un juez civil, laboral, penal o cualquier juez. Bueno, la acción de tutela es un instrumento ágil, rápido, que puede hacer cualquier ciudadano, incluso se puede interponer de manera verbal. ¿Ante quién se hace? Ante cualquier juez de la República y en el caso de las EPS, entonces cualquier juez de la República va a tener esa competencia para conocer del caso contra la EPS en el evento tal que haya una insuficiencia tiempo, en el proceso. ¿Cuánto tiempo tiene ese señor juez para contestar mi acción de tutela, sea dándole resultado positivo o negativo? Son 10 días hábiles a partir de la presentación del autoadmisorio para que el juez determine si se vulnera o no un derecho fundamental. Pero nos encontramos con un problema. Vamos a asumir que tengo una enfermedad terminal y estoy en situación de extrema gravedad, es decir, ya estoy en cama UCI. Y en el hospital me dicen, bueno, necesitamos que su EPS autorice, pero ya estoy en situación preagónica. ¿Esperamos entonces esos 10 o 15 días que usted me está diciendo aquí que es el tiempo que tiene el juez? ¿O qué hacer frente a una situación ya una persona preagónica en una cama UCI? Excelente pregunta, y es aquí entonces donde se debe interponer con la acción de tutela una medida cautelar de atención inmediata para evitar un perjuicio irremediable, como en este caso la muerte. Allí, con la admisión de la acción de tutela al segundo o tercer día, el juez le ordena a la EPS
que momentáneamente preste el servicio, la autorización, el medicamento y así evitar las muertes. Pero mire, ya usted me está hablando, ya me bajó de 10 a 15 días, me bajó a 2 o 3, pero es que estoy preagónico, ya me voy a morir. Entonces, ¿qué podrá o qué tiene que hacer mejor esa institución hospitalaria? ¿Esperar la autorización de la EPS? ¿Esperar la orden del juez? ¿O por ética, por humanismo, por tantas cosas que se han perdido, tiene la obligación de brindarme ese servicio de protección y evitar que yo llegue a la muerte, porque estoy en estado preagónico? ¿Prevalece alguna obligación allí de ese hospital? ¿No podrá excusarse? Bueno, en el evento en que en el hospital donde se encuentre todos estos procedimientos quirúrgicos, médicos, etcétera, la atención inicial de urgencias debe prevalecer, por lo que la vida es inquebrantable. Sin embargo, es aquí donde se da el paseo de la muerte y es cuando una IPS o clínica hospital debe trasladarlo a otra clínica o hospital y la segunda clínica no lo acepta, pero la primera ordena. Es allí donde se da ese paseo de la muerte y esa intermitencia en la vida y en el constitucionalismo. Bueno, llegamos al final de este capítulo de Alodoc, pero no sin antes dar una pequeña conclusión de qué tan importante es la acción de tutela para defender esos derechos a la salud. A 30 años de la Constitución Política del 91, la Constitución y la acción de tutela son grandes innovaciones para la protección de los derechos constitucionales fundamentales de cualquier habitante. Doctor Hernando Elí, una última invitación a nuestros televidentes para que nos escriban en ese correo alodoc@telemedellin.tv. Claro que sí, este espacio es para ustedes, por eso la invitación cordial y respetuosa es escríbanos, háganos las propuestas, qué tema quiere que tratemos y si este servidor lo puede absorber de manera directa, maravilloso. Y si no, pues entonces me auxilio de colegas idóneos en cada materia que ustedes necesitan clarificar. El consultorio jurídico no es solo en las universidades, en Telemedellín, Alodoc, también les absolvemos las dudas jurídicas. Y recuerden que la cita es de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por Telemedellín, aquí te ves. Hasta pronto.